19:01, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos dando inicio, en Mapuchito Noticias, a una nueva actividad, siempre por supuesto desde el punto de vista periodístico, para que ustedes tengan distintas cuestiones. En este caso hemos tomado la decisión de hacer, en principio, una vez por semana, los viernes, a partir de esta hora, una horita en vivo con un invitado, con un solo invitado. La idea, ¿cuál es? Es un poco que ustedes conozcan un poco más allá de la vida de aquel que nos vino a visitar y que tiene que ver con cuestiones que sean diferentes a la coyuntura. Digo, si uno habla con el intendente, seguramente le puede preguntar sobre las calles de la ciudad. Si habla con
el ministro de Salud estos días que está tan en boca de la cuestión de Río Negro y no puede hablar de la crisis en materia de salud. Si habla con un empresario como el que vamos a tener hoy, el caso de Walter Colombil de Cementos del Valle, pues estaríamos hablando del sorteo, del exitoso sorteo que hizo hace pocas horas atrás. Pero bueno, como a nosotros nos interesa además hacer algo diferente, estamos buscando avanzar un poco más. Por eso, sin aviso previo y sin ningún tipo de condicionamiento, como es habitual en nosotros, y sea el invitado que sea, sea un empresario, un gremialista, un político, un amigo o no tanto, acá se sientan y es agenda abierta y a lo que dé. Si no viene preparado, será un problema de él, y si viene preparado, será un problema nuestro. Así que en este primer programa le vamos a dar la bienvenida, repito, a Walter Colombil, titular de Cementos del Valle. Gracias, Walter, por venir a este No, por favor. primer programa. Gracias a vos y nada, acá estamos predispuestos para lo que quieras preguntar. Obviamente, como vos decís, no hablamos antes, así que no sé con qué tirar. Sería bancatela. Tal cual, no hay problema, no tengo. Bueno, vamos a arrancar de atrás para adelante, pues si vamos al origen, que es donde quiero llegar, sería retrocedernos en el tiempo y por así es preferible que la gente vaya retrocediendo con vos, pero hablando de este presente. Cementos del Valle acaba de cumplir 8 años y la pregunta es, en principio, ¿cómo surgió la idea de la cementera? ¿Por qué elegiste el Parque Industrial de Patagones como punto de partida, ¿no? Mira, es bastante largo, no nos va, pero vamos a redondear, dijo. Cuando en realidad no nace una idea, fue más una cuestión económica, como para muchos los que me conocen, yo siempre me dediqué al tema de la construcción. Fui albañil, fui plomero, fui vendedor de diario. O sea, cuando yo trabajaba o estaba en otro negocio de similar característica, cuando tuvimos esa desvinculación de partes, digamos, nace la idea esta loca de un par de amigos. Uno de ellos se llama Juan Carlos Vázquez, que es un amigo de años. Como él dice, para la gente más vulgar o los amigos más conocidos, el Piturro, un plomero también de oficio. Él fue el primer amigo, si se quiere, que económicamente, porque nosotros teníamos la idea, pero no teníamos ni los recursos ni la forma. Entonces, fue uno de los primeros que aportó recursos como para, en calidad de préstamos, para poder arrancar. Y así fue que arrancamos con esta locura que a los 3 o 4 meses de haber arrancado, no hubo un día que no pensé en colgar los guantes por una cuestión. Que eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, el único camión que teníamos se nos rompía. Estar bajo la lluvia y reparar un camión y llegar a tu casa a las 3 de la mañana y dormir un rato y tener que volver a salir, la verdad, Era sacrificado. era sacrificado. Y al margen de eso, si vuelves más, que nosotros habíamos empezado, como mal dicho, bien dicho, no tengo ni con una mano atrás y otra adelante. Por 6 meses o 5, lo que llevábamos más o menos con un camión, no teníamos dinero ni para comprar comida. Entonces, un comerciante vecino del lugar donde vivo, Barrio San Martín, Barrio San Martín, ¿dónde seguís viviendo? en donde sigo viviendo, le voy a plantear el problema. Él era uno de los que cada vez que me veía a la noche, 9 de la noche, 9:30, que yo pasaba a buscar la comida o a comprar para comer, me decía: Walter, ¿hasta cuándo vas a seguir trabajando para otro? ¿Por qué no trabajás para vos? O sea, yo siempre tuve la misma cultura que la que mamás en tu casa, en tu familia. Nosotros, o sea, yo arranco muy temprano y termino muy tarde. Pero trabajando para mí o trabajando para otros, siempre tuve la misma cultura. O sea, nunca fui distinto de la forma de trabajar. O sea, nunca tuve un horario de trabajo. Entonces, cuando llegó ese momento, le digo: mira, hice lo que vos me decías, tengo un problema. Tengo toda mi familia y no tengo para comer. Me dice: acá tenés lo que necesites. Le digo: Humberto, no sé cuándo te voy a poder pagar y no sé si te voy a poder pagar. Me dice: lleva lo que necesites. Es un negocio del barrio que tiene carnicería, verdulería. Entonces, por 6 meses estuve comprando comida, que en algún momento hasta da vergüenza, porque pasar a buscar la comida y no tener para pagar.
y yo soy fumador inclusive sacaba hasta los cigarrillos. Nunca me dijo, Walter, los cigarros no, alcohol no bebo, así que siempre dispuesto para lo que necesitara. Inclusive cada vez que lo veía ahí deambulando por el negocio me decía, ¿estás bien? ¿Precisas plata para algo? O sea, por más que la precisaba le decía que no, uh-huh. Con la comida estábamos bien. Por eso cuando yo digo que yo cargo combustible en el lugar que cuando yo fui a golpear la puerta fui a pedir fiado, porque es la verdad, en ese momento le pedí si nos fiaban 15 mil pesos o algo así de combustible que nos iba a durar 2 o 3 días hasta que pudiéramos hacer un poco de liquidez para recuperar y pagar. Me dijeron que sí, la gente de Saboya. Vuelvo a la semana y le digo, mira, me lo usé combustible, pero se me rompió el camión, no tengo para pagarte. Me dice, no hay problema, lo que necesites llevar. Bueno, es hasta el día de hoy que seguimos cargando combustible en el mismo lugar. De la misma manera pasó con las cubiertas. Y bueno, de ahí ya nosotros arrancamos un poco como viste, como cuando vos le pones ganas, porque a veces, yo siempre digo lo mismo, vos le podés poner ganas, le podés poner horas, pero también depende de que alguien te vaya a comprar cemento, y sobre todo si vos ibas a la cementera donde nosotros estamos instalados, que es en el Parque Industrial de Paragones, donde veías que no teníamos una oficina, que teníamos un solo camión, que vos podés tener mucho conocimiento, podés tener muchas ganas de trabajar, pero vos también, si te vas a hacer tu casa, tenés que estar seguro que la persona te va a cumplir y te va a llevar lo que compraste. Por eso cuando yo digo le devolvemos o agradezco a toda la sociedad de Carmen de Patagones y de Viedma que nos ha apoyado y nos hace hacer lo que hacemos y trabajar de lo que nos gusta, la verdad que para mí es una satisfacción. Y respondiendo ante la pregunta de por qué el Parque Industrial de Patagones, es más o menos toda la misma historia. Nosotros, la primera intención fue el Parque Industrial de Viedma. Llegamos al Parque Industrial de Viedma. En ese momento el que estaba de presidente en el Parque Industrial de Viedma era con la persona justamente que yo me había desvinculado laboralmente. Entonces iba a ser muy difícil que me den un predio. Tampoco nos dieron el Patagones tan fácil. O sea, no es que Patagones nos dijo, venga a Colombia, no hay ningún problema. Tampoco se nos hizo tan fácil. De hecho, una vez teniendo el predio, tuvimos ahí unas idas y vueltas con el tema de que no era apto, que no era el lugar, que el polvo, que demás, y todas estas cosas que por ahí cuesta o hay que explicar a los políticos a la hora de trabajar. En el ida y vuelta justo estaba el cambio de elecciones y demás, nos aprobaron la nota que habíamos presentado. No solo eso, sino que ya ahí nos presentamos una nota y nos dieron la otra parte del predio que era para el copio del material. Y bueno, ahí ya estábamos instalados, ya pudimos empezar a construir nuestras oficinas que se conocen hoy, que están en el parque. Pero en ese momento, ponerle eso, vos me decías, che, Colombín, nos vemos en la oficina. Mi oficina, yo le decía, no, pero queda lejos. Claro. Nos juntamos en algún café en la estación de servicio. Se usaba esa la estación de servicio. Para los que me conocen de esa época saben que no es lo que estoy contando, ¿no? Ahora, vos sos hincha de River, radical, ¿por qué el rojo y blanco? Yo soy radical de los que no hay, creo, de la época de Alfonsín. No es que milito, ni mucho menos. Soy radical con esa convicción, porque me gustó en su momento y sigo sosteniendo que para mi gusto, no sé si no es el único político que pudo hacer las cosas, que llegó de su lugar de natal y se fue con los mismos ingresos que tenía o quizás más pobre que cuando llegó. Entonces, yo soy radical de esa época. Por el tema de los colores, me preguntaba uh-huh. vos, que siempre es una pregunta que surge. Nosotros en ese momento compramos un camión blanco cuando hicimos el vivo, por ejemplo, del sorteo del aniversario. Ahí aparece una foto del camión blanco, ese Mercedes blanco, que también lo compramos fiado. O sea, es una historia. ¿Y qué es de la vida de ese Mercedes? Sigue en la firma, uh-huh. sigue en la firma. Obviamente ahora es rojo y blanco, ¿no? Claro. Con esos 4 litros de sintético blanco que teníamos, hicimos el color para distinguirlo, porque un amigo que tampoco está más ahora, que falleció hace un par de años ya, Núñez, el cabeza para nosotros, que también nos da una mano muy grande, dice, pintémoslo de rojo, y bueno, salió de rojo y blanco. Uh-huh.
y después lo que fuimos comprando o lo fuimos pidiendo de ese color lo fuimos ayornando nosotros en nuestra instalación, ¿no? ¿Cómo hiciste para hacerse una empresa? Digo que además un rubro difícil en materia de competencia, en un momento de la Argentina que nunca ha sido fácil. Si bien es cierto, estamos en un momento también difícil en materia económica, y seguramente lo estás padeciendo como todo el mundo. Sí. Digo, nunca ha sido fácil, pero arrancar de esta forma que vos lo hiciste y poder crecer tanto en 8 años. Mira, mis viejos o en la familia siempre se dice lo mismo. O sea, si vos caminás medianamente por el camino correcto, vas a golpear puertas y seguramente se te van a abrir. Vas a cosechar buenos amigos, buenos conocidos, que es lo que hemos sabido cosechar en la vida. También tenemos una historia similar de lo que se llama la bomba, que es lo que se usa, que nosotros pensamos en un momento que iba a ser algo inalcanzable, que nunca íbamos a poder llegar a tener una bomba, porque era una cuestión de costo imposible. De la misma manera aparecen esas personas que Dios te manda por algo, un amigo de la vida, y me dice, ¿por qué no te compras una bomba? Le digo, mira, si vos me decís, ¿qué es lo que más querés hoy? Quiero eso, quiero tener una bomba. Para poder trabajar de igual con la competencia, ¿no? Competencia, con aquella gente que hace lo mismo que hacemos nosotros. Me dice, ¿cuánto vale? Me lo dijo en estos términos, ¿cuánto vale esa porquería? Le conté cuánto valía y me dice, ah, paucha. Dice, si yo te presto la plata, ¿cómo me la devolvés? Tampoco te puedo hacer. No te puedo aceptar la plata porque la verdad no sé si te la voy a poder devolver. Me dice, pero si, mira, hace un año tenías un canon, ahora tenés dos, con la bomba harías. Le propuse en su momento, ¿lo querés sumarte al negocio? Me dijo que no. Dice, yo quiero que vos crezcas, no quiero sumarme a tu negocio. Fue tan así que no nos prestó el dinero, pero sí prestó los valores. Entonces llamó a un agente de Córdoba con un amigo que también nos había dejado la vida allá por Bahía Blanca, lo llamo y le digo, mira, vos me podés hacer el contacto. Me dice, no solo te hago el contacto, te salgo de garantía, esta gente te va a vender la bomba y te la va a pagar pidiéndola yo de esta forma. Así que tuvimos un año para pagar el equipo, el primer equipo. Hoy tenemos dos equipos de esas similares características, uno que tiene no más de 200 horas de uso. Así que de esa manera fuimos, compramos la bomba. Y tan es así la cuestión económica nuestra que después había que ir a buscar a Córdoba al equipo. O sea, teníamos la bomba comprada, fiada con valores, pero no teníamos plata para contratar un flete para traerla. Entonces, otra vez vuelven esos amigos de la vida, me dice, vamos en mi camioneta y la traemos carretera. Entonces, así trajimos nuestro primer equipo de bombeo. Y de esa manera ya el trabajo fue mucho más fácil, ya la gente nos pudo empezar a ver. Recordemos que lo que es la bomba que se dice se usa para una losa, para una colada importante, digamos. De otra manera vos nunca podrías colar o llevar un hormigón que sea mayor a 6 metros. Entonces el que te quería comprar 30 metros no te lo podías comprar por más que quisiera porque bueno, tenías la herramienta para tirarlo, ¿no? Claro. Ahora, ¿y cuándo comenzó a llegar el segundo camión? El segundo camión llega a los 6 meses, 6 o 7 meses. Y ahí sucesivamente. Y ahí ya el segundo camión a los 6 meses, a los 2 meses ya teníamos el otro, porque a ver, también yo venía con mucho conocimiento de esto que es el hormigón elaborado, la gente que es de acá, el albañil, el constructor, como al margen de que yo estábamos trabajando con algo similar de características, yo siempre fui de la obra, me dediqué a trabajar, a hacer obras, o sea, siempre hice construcción. Entonces vos vas a la obra y generalmente o conociste al hijo del albañil que está en la obra ahora o conociste, siempre tenías un conocido. Entonces esa es la gente que más nos recomendaba o que más nos recomienda o que te ayuda. Porque vos cuando te vas a construir una casa agarrás el arquitecto o el ingeniero y le decís quiero la casa y después buscas el albañil y el albañil ya viene también con su equipo. O sea, que a lo que nosotros nos gusta formar parte de ese equipo, del equipo del arquitecto, del equipo del ingeniero y del equipo del albañil. Porque el propietario viene acá al arquitecto y le dice, yo quiero mi casa. Y el arquitecto o el ingeniero o el albañil le dice, bueno, tenés que comprar el hierro, el cemento, la caña y el hormigón. Y el propietario le dice, ¿a quién le compro el hormigón? Entonces, ahí es donde vos tenés que estar. Ahí valen los contactos. Exacto. Uh-huh. Y de esa manera fuimos creciendo
que gracias a Dios estamos donde estamos, ¿no? Ahora, este Colombil se formó mucho en la calle. Digo, a ver, si vos, es el Colombil que administra la empresa, es el Colombil que tiene la capacidad de los contactos y que además, digo, a ver, todos los que te conocemos sabemos que andás permanentemente buscando nuevas alternativas, nuevos caminos. ¿Todo eso te lo dio también un poco la calle? Yo, vos sabés que en algún momento le decía a mi hija Karen, que es la dueña de la firma, ¿no? La que más está involucrada, o sea, todos mis hijos, toda mi familia está involucrada en la empresa, pero yo creo que la universidad de la calle, decir la universidad de la calle, porque lo que te enseña en la calle no te lo enseña nadie. Totalmente. Entonces, yo el otro día me encontraba con una señora y le contaba que cuando nosotros vendíamos diario, y a mis hijos se lo cuento y ellos hoy se ríen, pero bueno, nosotros cuando vendía diario, había un bar muy conocido en la calle Colón y Tucumán en Viedma. Nosotros en ese momento dejábamos el diario, en ese momento lo daba Tello el diario, claro, que es un señor que está ahora en la Junta Vecinal con el Lolo Beliú, que cada vez que nos estamos charlando es emocionante charlar con él. Nos daban los diarios y no lo tenías que pagar. O sea, vos volvías al mediodía, decías vendí 10 diarios, pagaba los 10, me sobraron 5, devolvía los 5. ¿Qué hacíamos? O sea, ¿qué hacía yo? Dejaba los diarios, leía en los diarios y el dueño de ese bar me daba dos sándwiches y dos Coca-Cola. Vendía una Coca-Cola y un sándwich, otro canillito, otro, retiraba el diario, y eso, a ver, para muchos puede molestar, puede doler, pero eso lo aprendés en la calle, no claro. Tenés otro lugar. O sea, vivés a criolla, si se quiere, vivés a criolla, pero no es ni más ni menos que aprender a sobrevivir, que en esa época no es fácil. O sea, no porque mi papá fuese una persona de no trabajar, o mucho menos, mi papá era una persona, y es una persona porque vive. Él trabajaba de las 6 de la mañana hasta la 1, a las 2 de la mañana. O sea, era empleado municipal. Por eso a mí me duele tanto cuando se critica el empleado municipal. Y llegaba de trabajar en la municipalidad, y nosotros con familia teníamos un pastón hecho para cortar los bloques, que después nos hicimos nuestra propia casa. Claro. O sea, y es cosas, vos la mamás desde tu casa, o sea, y eso te hace también, y creo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy. Y ¿sí? Cuando te cuesta gastar el mango, aprendes a cuidarlo más. Y sí, sí. ¿Sí? Sí. Y aparte de cuidar el mango, vos aprendés a valorar y tenés estos valores de la gente, de la amistad. O sea, hoy cuesta mucho decir yo te doy mi palabra. O sea, yo te doy mi palabra y al rato mirás para el costado y la palabra no está. Sí, lo llevo viendo. Tal cual. Y antes usaba mucho eso. O sea, me lo dijo Pérez y Pérez te lo dijo y Pérez, así como te lo dijo Pérez, va a ser. Seguro. ¿Entendés? Ahora, esa ética, esa cultura, un poco se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Ahora, digo esto porque vemos cómo te administras y digo, y ese aspecto de la vida fue el que te llevó a administrarte como estás hoy. Y mal no te ha ido con esa forma de administrarte. Casi que sos tu propio contador, además. Sí, uno, a ver. ¿Alguna vez te escuché decir, el contador tiene que cuadrar los papeles? Pues yo le digo cómo se hace. Sí, a ver, en eso de andar también uno en la vida, también uno aprende, y yo soy una persona capaz que no con mucho estudio, pero sí muy leído, o sea, siempre me preocupa estar instruido a la hora de encarar algo, o sea, yo siempre me preparo para lo que voy a hacer, no es que voy así como a ver qué pasa, o sea, siempre trato de ir ayornándome, si se quiere, ¿no? O sea, en lo que es la materia de mi trabajo, todo el tiempo estamos tratando de evolucionar con lo nuevo que sale. O sea, estamos haciendo permanentemente cursos, permanentemente leyendo, recibiendo información, porque eso también te lo brinda lo Manegra, que es nuestro proveedor de materia prima como el cemento. Entonces, esas cosas hay que aprovecharlas porque eso te sirve a la hora de vos ponerte a hablar con el cliente para darle explicaciones, o en estos tiempos fríos, por ejemplo, vos le tenés que decir, che, podemos poner este tipo. Después, si vos lo querés poner algún aditivo para la helada, para que no sufra tu hormigón y demás, todo eso vos lo podés conseguir en Cemento del Valle. Cuando vas, te va a llevar información de todo lo que tenés que hacer. Después, si vos lo hacés, no, ya eso es otro tema. Ahora, muchos creen que por tu cuestión de que haces hechos solidarios, que a veces los haces en beneficio de la gente, pero que colaboras con los municipios, que Cementos del Valle trabaja con el Estado, ¿es con el que menos trabajas? No, es con el que, la verdad,
no solo menos, no trabajamos prácticamente, o sea, directamente no, prácticamente como diría mi papá, no trabajamos. O sea, todo lo nuestro ha sido y es, hasta ahora, todo tiene que ver con la parte privada. Nuestros clientes, nuestro 99,9% son clientes privados. ¿Qué cambio de esta economía que me contabas al principio, el empresario, aquel que salió a patearla en la calle, ese largo recorrido, ¿cómo ha sido en tu vida? Cambiar nada, o sea, yo sigo siendo, o sea, sigo siendo la misma persona que era hace, no sé, cuando tenía 15 años, que estaba soñando con, o sea, estaba soñando con tener mi primer auto, mi primer casa. Cuando tuve mi primer auto soñé con cambiarlo. Cuando pude tener mi casa soñé con mejorarla. Y sigo siendo... ¿Voy soñando? Soy un gran soñador, la verdad, y cuando más o menos nos acomodamos en la empresa, ahí nace esto de que ya era un sueño, o sea, para mí era un gran sueño de decir, no sé, algún día tengo ganas de ser un día el niño, ¿viste? Cuando vos decís... Y muchos me decían que estaba loco, muchos me decían que no se podía. De hecho, era la primera vez que teníamos para irnos de vacaciones, o sea, la primera vez que teníamos un dinero como así, che, nos vamos todos de vacaciones. Le cagué literalmente las vacaciones a mi familia. Y les digo, si hacemos el Día del Niño, cuando yo dije que hacemos el Día del Niño, digo, bueno, hacemos el Día del Niño, pensaron que íbamos a hacer algo, no sé, un chocolate como veníamos haciendo en algunos jardines y demás. Y cuando nació lo del Día del Niño, dije, bueno, hay que comprar estos juguetes, vamos a comprar estos juguetes, vamos a comprar estas 50 bicicletas, vamos a alquilar estos peloteros, vamos a entregar estos premios y vamos a hacer chocolate. Una de mis hermanas me dice, bueno, vamos a comprar azúcar. No, chocolate, con chocolate y con leche. Y del mejor chocolate, o sea, que lo tomemos nosotros, que lo pueda tomar el otro. Y después con el amigo Lolo, ahí hicimos las facturas, que también fueron hechas esos días antes. Y bueno, así nació ese primer Día del Niño, que fue para nosotros, o para mí como gusto personal, una satisfacción. Porque, o sea, todo esto que te contaba de salir a la calle y buscarte el mango y buscarte el pan y qué sé yo, también tiene mucho que ver con la humildad que uno tenía en su momento o con la poca llegada económica que vos tenés, que vos podés disfrutar capaz que una factura en un colegio una vez. Claro. O un chocolate que lo habíamos tomado por una única vez en un colegio. Entonces, para muchos es capaz que muy común, y para otros, capaz que nunca lo pudieron disfrutar. ¿Cómo es tu familia? Porque vos hablas mucho del emprendimiento familiar y cada vez que haces un evento, además, hemos visto que traes a toda tu familia, incluyendo a tus viejos. Además te acompaña el personal de la empresa. Sí, sí. Mira, yo tengo mi familia, mi grupo familiar es mi señora, mi hija Karen, mi hija Sofía, mi hijo Maximiliano, que es el único varón que tengo en la familia. Y mis dos mellizos, que son Nair y Mía. Esa es mi familia. ¿Cómo se llaman los mellizos? Nair y Mía. Bueno, estuvieron los rojos. Estábamos preparados con los bomberos, Raúl. ¿Nos claro, vamos los dos? Nos vamos los dos con los bomberos. No, se decía, Mía, es un nombre muy personal, es de apropiarse. Sí. A ver, a mí me... ¿Vos le pondrías Mía a todos tus hijos? Vos que me conocés, a mí mis hijas, o sea, todos mis hijos me conmueven, ¿no? Pero mis hijas en sí me pueden las hijas mujeres, o sea, yo... me molestaría o me dolería mucho que estén enojadas, que estén ofendidas conmigo por algo. O sea, no hay nada que me dolería más. Claro. O sea, es algo que, de hecho, tenía que, para todos los que nos están mirando, hoy se me perdió, capaz que para muchos van a decir, es un hilo colgando con un corazoncito, no sé ni dónde lo perdí, que me regaló una de mis mellis con su... plata un día en las grutas, va y compra su corazoncito que se unen. Ajá. De metal, sí, más, que es lo que tenía, que me han visto colando muchas veces. Claro.
lo perdí. Y o sea, si alguien lo encuentra, le agradezco que me lo acerque, porque para mí tiene un valor sentimental importante, más allá que lo que pueda valer ese hilito colgando que muchos dicen no es nada. Para mí tiene un valor muy importante. Seguro. Digo, porque esto siempre plantea, ¿no?, lo de que la compañía familiar, esto también viene de tus padres. Yo tengo nosotros somos cuatro hermanos, una que falleció, que es mi hermana más chica, mi hermana Alejandra, Coqui para aquellos que la recuerdan, como la recordamos nosotros, mi hermana Verónica, mi hermana Marita, que es la mayor, yo, mi mamá y mi papá. Ahí estamos, nuestro grupo familiar, que lo bueno de todo esto, cada vez que nosotros hacemos un evento o un trabajo, lo que fuera, nos encuentra a todos. Tenemos, viste, esos grupos que se han formado ahora con el tema del WhatsApp, sí, y demás, pero decir, che, mañana, y no importa si alguien tiene algo que hacer. O sea, todos, desde mi cuñado Hugo, que también trabaja con nosotros, y mi cuñado Adrián Ortega, que también están siempre colaborando, mis sobrinos, mi sobrina Rocío, que trabaja también conmigo, que aparte es mi hijada, Camila, que también es otra chica que trabaja con nosotros, que a la hora de sumarse para colaborar, están, las podés contar como alguien más, ¿no? Uh-huh. Y tu viejo, por supuesto, también. No, sí, mi vieja es con el Lolo ahí a full haciendo las tortas fritas cada vez que hay que hacerlas para compartir con la gente. No, tu viejo ocupa un rol importante en tu vida. Sí, la verdad que mi señora por ahí me dice no, pero bueno, yo siempre digo que mi viejo es lo que vos mirás allá lejos y decís, ahí quiero llegar. O ese ejemplo quiero seguir, o ahí, ¿me entendés? O sea, en cuanto a lo laboral y en cuanto a la clase de personas. ¿Sí? Para mí siempre, todavía no le llegó ni a los talones, en cuanto a lo laboral, ¿no? Porque ver esto que yo te contaba, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, que en su momento cuando uno es chico, por ahí vos criticás o decís, ¿qué voy a hacer con esta caja de herramientas? ¿O por qué con este frío me voy a trabajar con la bicicleta teniendo capaz que 8 o 10 años? Pero vos cuando ya estás más maduro, cuando vos ves que con eso que ese oficio que pudiste aprender o mamar desde tus padres, podés criar un hijo, podés mantenerlo, podés llevar comida a tu casa, ahí es donde vos empezás a valorar y decir, la puta, si mi viejo no hubiese sido tan riguroso, no me hubiese enseñado que con esa masa se picaba una pared o con esa pala se revolvió un material, o que la cal era blanca y el cemento era verde, o esas cosas que se usaba mucho antes. Antes vos estudiabas, pero a su vez podías aprender un oficio. Y yo, ¿sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando mi hija cumple el primer año, Karen, a mí mi viejo me regala una caja de herramientas, con sus herramientas, una terraja, y me dice, amigo, o compañero, o algo así, usted sabe lo que tiene que hacer, tiene una hija, sabe trabajar, hágalo. Porque mi viejo antes era gente de poca palabra, o sea, claro, era la palabra justa, y si te quedaba, o sea, si eras un pelotudo y la dejaba pasar, yo no la dejé pasar. Yo hice y escuché mucho todo lo que mi padre me aconsejó en su momento. Ah, no sé si te pasa a vos, pero por lo menos yo en esto puedo ser autorreferencial y lo tomo casi como un error, digo, ¿no? Esa rigurosidad que tuvieron nuestros hijos con nosotros, que nos encaminaron, que nos hacían que todo tenía valor, sí, tal cual. Yo por lo menos no lo he podido trasladar a mis hijos. Uno quiere que los hijos tengan lo que uno tuvo. Y a veces eso se constituye en un error. ¿A vos cómo te ha ido con eso? Hasta acá no me puedo quejar en cuanto a la calidad humana que tengo con mis hijos, pero sí. Hablo del tipo que tiene que marcar la cancha o de dar todo. ¿Sabes qué pasa? O sea, nosotros, los que venimos de esta generación, por ahí si bien decimos y valoramos tanto esto, a mí me pasa por decir, che, no quiero que mi hijo sea, ahora sea grande, no quiero que pase frío. Claro. Abriga al nene, o la nena, ¿no? ¿Viste? Y antes, capaz que también lo pensaban, pero también era necesario que salgan a trabajar. Claro. O sea, así como yo trabajaba, mis hermanas cuidaban al nene de al lado, o sea, hacían de niñera. Sí. Pero antes era Y era normal. Era normal, digamos. Ahora
no sé si yo por ahí protesto mucho cuando digo no hay cultura, no puede ser que vos dejes de estudiar a los 18, 17 años y no sepas qué hacer y ya tenés un niño que está viendo en camino y cómo lo criás, cómo lo educás, qué le enseñás. O sea, está triste por ahí ver que hay gente que se acostumbra a esa tarjetita de la ayuda, de sí, que me levanto a las 12 del mediodía y que tu hijo se va a quedar viendo eso. O sea, es doloroso. Vamos, cuarta generación de argentinos que no tienen cultura del trabajo. Y es doloroso porque, a ver, tiene que haber más cultura, o sea, aparte, orgullo propio, decir, che, llegás a tu casa transpirado y sucio, pero no sucio porque te revolcaste, sucio porque te fuiste a limpiar un patio, sucio porque fuiste a barrer una vereda, pero tu hijo te ve que te fuiste, te levantaste a la mañana y viniste o al mediodía o a la noche, sea con un peso, con dos o con 20, no importa. Seguro. Pero que esos 2, 5, 20 te lo ganaste laburando. Entonces, tu hijo lo va a mamar desde la casa, porque no es ni más ni menos que eso, es mamar. O sea, la cultura del trabajo se mama, o sea, no es que, viste, y tampoco veo a la sociedad con tantas ganas de ver esa... Antes, digo, nuestros hijos, el pibe iba a laburar a la obra, a la chacra, y dignificaba y aprendía un oficio. Hoy esto es... explotación infantil. Explotación infantil. Ahora, sí, no es explotación infantil que a los pibes los lleven a la televisión, hacer set de fotografía, donde además en muchos casos sabemos que se ejerce la prostitución, sí, pero ahí parece ser que está todo blanqueado. Esta doble vara, ¿no? Que cuando al pibe lo llevas a laburar chacra está mal, ahora cuando lo expones públicamente para ganar guita con tu pibe, eso está bien. Sí, pero aparte, antes era lo más común, pero nosotros, mi papá era de oficio, nosotros íbamos a trabajar a la casa de, no sé, abogados, jueces, qué sé yo, y nunca a nadie se le hubiese ocurrido, ¿tenés trabajando al pibe? Claro. Hoy no podés tener trabajando al pibe, pero no es tener trabajando al pibe, es llevar a tu pibe a enseñarle lo que vos sabés hacer. Seguro. ¿A dónde se lo vas a enseñar? Si no es en la obra o en el trabajo. Y hay muchos pibes que tienen ganas de aprender un oficio, pero por ahí no se puede por todo esto de que, bueno, estás haciendo una explotación infantil o estás haciendo algo malo, ¿no? Seguro. Walter, ¿y cuándo compraste tu primer auto? Mi primer auto lo tuve a los 17 años, si no me equivoco, a ver, la 18, a los 18. ¿Y tanto tiempo se juntó? Estábamos juntos en esa edad. ¿Cuántos llevan de casados? 32, 32 años. ¿Estás mintiendo? No, 32 años. Ah, mira, ahora tendría un problema con la justicia. 32 años. Ajá. Pero por eso, ahí nosotros... ¿Ella 14 y vos? 18. Ajá. 17, perdón. Ajá. O pero sea, bueno, ella también tendría problemas con la justicia. Ambos teníamos problemas. Pero a ver, hoy tú, en ese momento, lo que yo te contaba hace un rato, de que los padres de ellos, o sea, los abuelos de ellos, unos me querían, la madre me quería matar, porque eras el vago, eras el... Claro. A mí, de chico, mucha gente que me conoce me decían indio, cariñosamente, no me molesta, o sea, yo uh-huh. tengo amigos de esa época que todavía me lo siguen diciendo. Nosotros, me decían indio, descargábamos equipos de cemento, de cal, claro, con la familia Painenao, que seguramente por ahí nos están mirando, le mandamos un saludo, y le voy a mandar un saludo a mis hijas que me iban a mirar, la Meji, en que estábamos en el auto. En el auto. Y que éramos chicos. Y papá, me interesa, 14 años y 17, ¿cuándo tuvieron el primer pibe? Ya estaba embarazada. ¿A los 14? Sí. O sea, ahí te hizo daño de chiquito. Sí. Mira. Pero lejos, a eso iba, lejos de vos decir, mira para el costado, decir, mira, dejamos una piba embarazada, ni mi viejo miraba para el costado, ni mis viejos me dieron de comer, ni mis viejos me dieron a mi hija. Claro. O sea, yo recuerdo, como si fuese hoy, mis viejos justo tenían una vivienda en el barrio Amel y teníamos otra casa donde me dejan. Vivíamos todos juntos, qué sé yo, nos comíamos tranquilos porque mi viejo cocinaba y comíamos, comía claro. mi señora, comía yo y comía mi nena. Se fueron un día. Dice, bueno, tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas. Acercar. Te presto, no te doy, te presto la casa. Nos vamos. Pasaron 20 días, 20 y pico de días, nos cortaron la luz. O sea, yo estaba así, claro. Nos cortaron el gas, no había para darle de comer a la nena, entonces
ahí fue donde viene esta famosa charla, amigo, usted sabe trabajar, acá tiene las herramientas, dele de comer a su hija y otras palabritas más de mi viejo, como que despertaron, es decir, epa, bueno, ahí vino el primer auto, ahí vinieron los primeros muebles, ahí empezamos con el sueño ya de tener una casa, porque trabajando todo se puede, o sea, y o sea, creo que comíamos el famoso guiso de fideos, municiones, claro, que era, comías municiones a la mañana, municiones al mediodía, municiones a la tarde, municiones a la noche, era ese bendito guiso que ya no sabíamos qué ponerle para cambiar el sabor. El sabor al guiso. Pero bueno, a ver. Bueno, en esa época pasaba esto, quedaba tu novia embarazada, tu hijo que te decían, hacete cargo, y el hacete cargo era casarte. Ahora quedan las pibas embarazadas, y a veces el hacerte cargo es simplemente tener algún grado de vínculo con el pibe que puede llegar a nacer en el mejor de los casos, sí, ¿no? También o acompañarla a cobrar esas asignaciones, claro, que hoy se van. Claro. Que está mal, yo esas cosas las sacaría todas, o sea, no debe haber mejor cosa para alguien que decirle tenés trabajo. Dignifica y da libertad. Claro, tal cual, y te liberás de esto, de estar atado a que si no me votás, si no me... A ver, me parece que la gente, yo veía el otro día las manifestaciones que hacían en Buenos Aires, multitudinaria, pidiendo el aumento, y que yo digo, muchachos, ¿por qué no piden trabajo? En vez de pedir un aumento de una acción social, de una ayuda social, piden trabajo. Pero bueno. Ahora, digo, está pasando un buen momento, fruto de este esfuerzo y de este laburo, pero, por ejemplo, muchos te lo dicen, digo, la gente sabe que tenemos un vínculo y que andamos mucho juntos en la calle. Sí, sí, sí. Y muchos me dicen, no sé, que Colombil ande con un vehículo viejo, que cuando los otros empresarios, que a veces son menos empresarios, tienen una empresa mucho más chica que Colombil, primero vienen con el auto cero kilómetros, el auto de alta gama. ¿Qué pasa con vos y un auto, por ejemplo? ¿No es tu fuerte? No es mi fuerte y no creo que sea lo más importante que... también yo protesto de eso, de que esa gente... Yo lejos de ser... Pero acá la imagen vende. No sé, yo lejos de ser empresario, yo no me considero un empresario, yo tengo un comercio de gente trabajadora, o sea, sin desmerecer a ningún café, ni mucho menos acá hay gente que te agarras una obra pública de pocos pesos, te colgas un maletín, vas al banco, sacas una chequera y estás en el café toda la mañana. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando llegó te pagan el anticipo de la obra, en el primer certificado no tenés para seguir la obra. Por eso estamos también como estamos, ¿no? O sea, creo que un auto no te hace ni empresario, ni mucho menos. De hecho, hoy, a pedido de mi familia, me saqué la famosa remera roja, pero yo estaría muy feliz de lucir con esa indumentaria que vos que me conocés y que nos vemos muchas veces en el día. Es mi forma de vestir. No solo acá, o sea, si me toca viajar a un lado, luzco con mucho honor y con muchas ganas mi indumentaria, que es la misma que usan mis empleados. Seguro. Y contame, ¿cuál es tu expectativa hacia adelante? Porque ahora es como que has llegado a un lugar donde la empresa está consolidada, de alguna manera, digo, camina sola en el sentido que ya sabes de qué se trata y el rumbo que tenés. ¿Cuál es tu expectativa? Digo, seguir abriendo el juego como fue Free Beach en el Cóndor, este tipo de emprendimientos. Nosotros tenemos por 3 años el parador Free Beach, o sea, cumplimos el primero. Este año tenemos con Karen y mis hijas y mi señora un sueño loco, creo que vamos a lograr realizar. Por ahora es un sueño porque nosotros somos muy ambiciosos en el soñar, después vemos que vamos concretando. Después en el negocio siempre tenés que estar con los ojos bien abiertos porque nadie es dueño de nada, es oferta y demanda. Entonces, pero sí muy feliz de que uno hoy podés desvincularte un rato y dejar a cualquiera de mis hijos que cualquiera de ellos lo maneja tan bien como yo o mejor que yo en algunos casos, que la mente joven por ahí tiene otra impronta que uno no. Uh-huh. En ese sentido estoy más que tranquilo.
Y después, ambiciones grandes no tengo. O sea, ¿Qué pasa con vos y la política? ¿En qué sentido? Como, ¿A vos te gustan las cuestiones políticas? ¿Sos un tipo informado, sí, comprometido? Me gustan y vos que me conocés bastante, me gusta levantar el teléfono y protestar cuando veo algo que capaz que está mal. O sea, seguramente no soy quien para protestar, pero sí tengo mucho conocimiento de muchas cosas. Entonces, no sé, veo una motoniveladora que está pasando en la calle y la están pasando mal y depende del lugar que sea, levanto el teléfono y digo, che, estamos gastando plata al pedo porque a ver, esto se está haciendo mal, claro. Pero de metido, o sea, después la política, sí, me gusta, no sé si tengo una aspiración o una ambición, me encantaría poder servir en algún momento, pero con la ambición esa, de la palabra tal cual, servir, no llenarme un bolsillo. ¿Te gustaría ser intendente? No sé si sería el momento ahora, pero capaz que sí sería. En algún momento, digo. Se tendría que alinear muchos planetas. O sea, mis hijos, a ninguna de mi familia le. He recibido propuestas muchas y de mucha gente que está en el ámbito de la política. No es una cosa que me vuela la cabeza, no es una cosa que. De llegar a ese lugar, o sea, me gustaría tener como mi negocio muy, pero muy consolidado, de tal manera que. No darle lugar a nada ni a nadie que pueda decir de esta misma manera, con esta misma transparencia. O sea, si antes no contraté al Estado o no contrató al Estado, ahora tampoco, sin necesidad. Y que sea con la vocación de servir, no con la vocación de servirme, sino de servir. Es decir, a ver, se puede hacer. Uno lo ve desde lo privado. O sea, si nosotros durante ocho años, empezamos de la manera que empezamos, hicimos lo que hicimos y hacemos lo que hacemos. Cuando vos ves que en el Estado, para comprar lo que fuese, que me ha tocado verlo y salir a protestar, decir, che, ¿por qué le cobras al Estado esto si vale tanto? No, porque el Estado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que esto no pase más? Si cuando vos ves una administración como la nuestra, que vos sabés la cantidad de gente que él maneja, y vos ves 100 personas atrás de un papelito que va dando vuelta para acá, y se equivocó, y vuelve, y 30 días más. Pues esas cosas me encantaría cambiarlas, pero únicamente de esta manera, cuando uno tenga la posibilidad de decir servir sin querer cobrar un sueldo, ni mucho menos, o sea, de que tu gestión sirva para mejorar algo o para cambiar algo, que sí creo, me creo capaz para hacer ese tipo de cosas porque la he hecho, o sea. Y si fuera intendente, ¿querías como una empresa? ¿Llevarías a tu hija, a tu yerno, a tu cuñado? No, con buen salario. No. Lo último que haría sería eso. Bueno, digo, una política de empresa, en la empresa te ha ido bien así. No. Pero bueno, también convengamos que nosotros todos comemos del mismo lugar y en su momento todos trabajábamos así. Y comíamos el poquito que había. Si te voto para intendente, no sé, tu hija secretario de gobierno, tu cuñado jefe de prensa. No sería así. El Rafa Funes. El Rafa Funes sí sería parte de este equipo porque valoro mucho su trabajo. O sea, creo que sí que sería parte de ese equipo, seguramente. Bueno, eso traté de decir solo cuando estoy en tu empresa, pues se lo decía que pide aumento. No. Pero sí. Hay mucha gente desaprovechada para aprovechar en el buen sentido. Para lograr hacer cosas muy importantes, o sea, si vos recorres Patagones, que no precisás mucho para recorrerlo, y vos ves todas las cosas que se podrían mejorar sin gastar un solo peso, que sería lo más importante. Bueno, uno de los primeros errores de la política es dejar de lado al tipo que sirve porque no es de su partido. Exacto. Bueno, ese es el primer error. ¿Seguro? Porque vos si tenés una vocación de servir, vos decís, a ver, un político hoy llega en un Fiat 600 y se va en un Mercedes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? Claro, pero ¿por qué te vas en un Mercedes si viniste en un Fiat 600? O sea, esas cosas. Sí, nosotros sí. Cuando estabas en la actividad privada, ibas a tu empresa en auto, ¿por qué tenías que tener auto oficial? Claro. Sí, o que te paguen el teléfono, claro. O que te paguen un viático para ir a ver una obra de tu gestión, o por qué te vas a sacar una foto, no sé, para hacer política con plata del Estado. Si vas a hacer política, ten la manito en tu bolsillo
y hacer política con tu plata, no con la del Estado. Porque muchos dicen, uy, qué bueno, mira lo que hizo el intendente. ¿Qué hizo el intendente? El intendente está cumpliendo sus funciones, trabajando, administrando los fondos que no son de él. No es que está poniendo plata de él para hacer lo que se está haciendo. O un funcionario que, está, que por ahí se enojan muchos cuando yo le planteo así, che, no, pero, no, no, yo no soy tu empleado. No, yo no tengo que ser mi empleado. Yo lo que te digo es que todos te pagamos el sueldo para que estés acá. Entonces, no hace mucho un funcionario que nos vamos a dar, se enoja cuando me dice, no, pero yo de tarde... Pero si vos no alcanzás a terminar lo que tenías para hacer, aunque no te quedes en tu oficina tomando mate, pero seguí con el teléfono. Sí, lo puedes resolver. Con el teléfono puedes resolver un montón de cosas. No necesariamente tenés que estar fijo, o sea, en ese lugar. Uh-huh. Y no es tan difícil. O sea, creo yo que no es tan difícil, ¿no? Uh-huh. Ahora, hemos visto que has colaborado tanto con Sar como con Pesati. Digo, ahí hay una cuestión política de por medio. No, para nada. A ver... Yo con el intendente de Viedma, Pedro Pesati, la verdad que son las palabras de agradecimiento. De igual manera con el intendente Paragón, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra de ambos, pero con el que más hemos trabajado, trabajado porque también está esto de que yo creo que no es que el Estado te tiene que dar, el Estado te tiene que poner, el Estado te tiene... Porque la plata de todos nosotros, la del Estado, claro, que es lo que hay que asumir. ¿Me entendés? Nosotros tenemos el Parador Free Beach que lo ganamos mediante una licitación. ¿El Estado qué hace? ¿El Estado te acompaña? ¿Con qué te acompaña? ¿Con qué te puede acompañar? Con José Flores, que es el de Protección Ciudadana, que siempre está predispuesto para ordenar y ver el tema de la seguridad. Con la gente de tránsito, por el tránsito de Viedma Cóndor y la alcoholemia y todo lo que tenga que ver. Con la gente de la policía para medir la seguridad. Pero siempre apostando a algo social o algo... Porque nosotros tenemos un parador que nos dedicamos a vender comida y demás. Pero cada evento que nosotros hicimos en el parador... No te exigimos o no te pusimos una valla para que vos no entres con tu conservadora, que te lleves tu comida y que sí o sí, para poder escuchar esa música o lo que estábamos haciendo en el parador, me compres la comida o la bebida a mí. O sea, eso jamás lo hicimos y jamás lo vamos a hacer. Entonces, eso es a que el Estado te acompañe, que el Estado te ayude a hacer cosas para la ciudadanía. Que también los privados podemos aportar y trabajar en conjunto con el Estado, como hicimos el Día de la Niñez en Viedma, que teníamos más de, creo, 14.000 o 16.000 personas, uh-huh, deambulando por el Parque Ferreira. Eso es un Estado presente, o sea, un Estado que está con la gente de deporte, que lo podés ver al intendente caminando y trabajando codo a codo con una parte privada. Y no porque nosotros le vamos a ir a pedir al intendente Pesati que nos dé trabajo o que nos mejore en algún concurso o en alguna licitación para poder agarrar. Sí, o que te traigan los espectáculos. Exacto, ¿me entendés? Entonces, que no nos pasa, porque en ese momento dijeron, no, seguramente Cementos del Valle y Viedma están haciendo, no estamos haciendo nada, chicos. De hecho, en la fiesta del Río de Río, nosotros fuimos, colaboramos como parte privada, felicitando al intendente que hace una fiesta para todo el pueblo, con plata del Estado, obviamente, pero la gesta y la hace, colaboramos con una humilde moto para sortearla entre todos los que estaban en la fiesta. La misma manera, o la misma política se usó en Viedma, en Patagones, perdón, cuando hicimos el Día de la Familia acá en la Constante de Patagones, o en el Deportivo Patagones. O sea, es trabajar en conjunto, pero sin hacer un negocio con el Estado, decir, che, a ver, hacemos el Día del Niño, yo te digo, hagamos el Día de la Infancia o hagamos el Día de la Familia, ¿y qué obra me vas a dar? ¿O qué me vas a dar para ganar, para poder estar a lo tuyo, festejar esto? A ver, nosotros lo hacemos con la municipalidad o sin la municipalidad. Sí, o aquellos que organizan un evento, que lo programan y dice, bueno, vamos a pedirle a la municipalidad que ponga tal espectáculo, a la provincia que mande tal otro y a Nación que mande tal otro. Pero bueno, así organiza cualquiera. Pero... Cuando vos tenés, viste que te pasa, a nosotros nos pasa como hacemos este tipo de actividades sociales, nos llueve en nota que queremos hacer, queremos. Entonces, si ahora muchos no van, porque generalmente hablan conmigo, entonces yo lo primero que arranco diciéndole, te felicito, claro. Me dice, no, ¿sabés qué pasa? Que necesitamos la plata. Digo, pero vos tenés unas ideas, yo tengo unas ideas también, claro, brillantes, pero no tengo la billetera para hacerla. Seguro. Entonces, yo hago hasta donde me da el bolsillo. Pero de esa manera es muy fácil decir, che, yo tengo la idea de hacer no sé qué, pero el Estado me tiene que dar, no,
Si vos tenés la idea de pedir al Estado que te acompañe con la logística que tenga el Estado, seguro, pero no poniendo plata del Estado para llevártela para tu bolsillo. Que por lo menos no es nuestra idea y no la compartimos para nada, obviamente, ¿no? Walter, y pensando en los tiempos por venir, ¿qué te queda pendiente? ¿Qué es lo que querés hacer? Lo que más me está mueve o lo que más cerca tenemos es el Día de las Infancias o el Día de la Familia, o el Día del Niño para nosotros los viejos, ¿no? Que lo tenemos programado ya en la cabeza nuestra y dentro del trabajo que estamos haciendo con mi familia, que lo queremos realizar en Viedma y en Patagones. Todavía no tenemos una fecha cerca, pero obviamente de esta misma manera, con el acompañamiento del Estado, sí se puede, y si el Estado nos acompaña con su logística, y de la misma manera que en Patagones. Eso es lo más reciente que tenemos, que como una actividad social, si se quiere, ¿no? Seguro. Y la empresa, 8 años, como ya está consolidada y con ganas de seguir creciendo. Esa idea, algunos plantean, ¿podrá llegar en un momento al Parque Industrial de Viedma, al Parque Industrial de Conesa, de San Antonio? ¿Podrá seguir creciendo? Ese es un sueñito que tenemos, que muy, muy personal capaz. Y poder instalarme en Viedma sería para mí un gran sueño. No porque esté cómodo en Patagonia o porque no me guste. Jamás me iría de Patagonia. Sí me gustaría instalarme en Viedma, de tal manera para que todo eso... De hecho, nosotros tenemos en Viedma, ya adquirimos unos locales que están próximos a terminar para abrir nuestras oficinas también en Viedma. Nosotros nos debemos a la comarca, o sea, trabajamos tanto en Viedma como en Patagonia. Y ese sería un sueñito o algo pendiente en la cabeza, de poder estar instalado en el Parque Industrial de Viedma, nos encantaría. Pero bueno, también tiene mucho que ver con la situación económica de lo difícil que está, porque tampoco está tan fácil para todo esto, y para instalar en Viedma estaríamos hablando de una inversión bastante importante para nuestro negocio, ¿no? Que de hecho ya inclusive en la documentación que hay que pedir esto de ampliación del Parque Industrial de Viedma, nosotros ya presentamos, hicimos un pedido de solicitud de tierra, que creo que la hicimos el año pasado, si no mal lo recuerdo. Bueno, también vemos que en estos últimos tiempos has tomado un protagonismo importante, por ejemplo, cuando fue el conflicto de transporte, digo, también ahí te lo cargaste al hombro. Viste que yo tengo esas cosas de meter la pata donde... O soy muy frontal, ¿me entendés? Esto de ser así, no sé si te suma o no. Yo quiero ser claro, o sea, al momento de decir que... Yo siempre digo que creo saber bien a dónde voy. Cuando te quieren cortar esa libertad laboral, esa libertad de trabajo, que es lo que yo noté en ese momento, obviamente me lo puse al hombro y obviamente salí a protestar, porque tengo mi familia que come de mi semente y tengo mis empleados que comen de ahí. Entonces yo todo lo que tenga que ver con sacarle un plato de comida a alguien, y me vas a encontrar siempre preparado y enfrente. Entonces... Y también eso te acarrea los problemas que todos sabemos. Que todos sabemos, pero bueno, esperemos que por suerte muchos de los de en ese grupito que tenemos de transportistas, muchos se han solidarizado con nosotros, y próximamente le vamos a estar haciendo firmar una nota para presentarle a los chicos de la justicia, decir que nosotros no solo no fue nuestra intención perjudicar a nadie, sino que lo que estábamos pidiendo justamente es poder trabajar. O sea, no estábamos pidiendo ningún plan trabajar, estábamos pidiendo poder trabajar. Que muchas veces se ve en Argentina eso. No, muchas veces te obligan, están tensando la cuerda hasta que se corta, y ahí llega la respuesta, cuando quizás se podría haber llegado antes, ¿no? Tal cual. Porque fue esa la medida extrema, o sea, tuvimos que llegar a ese punto para que en el lapso de esas 2 horas pudimos lograr que gente que no nos atendía el teléfono, que no nos escuchaba, que tampoco no era gente de acá de la localidad, si tuvimos muy buena predisposición con ambos intendentes que se pusieron a trabajar en forma inmediata con la situación, ¿no? Como para ir cerrando, a ver, de aquel Walter Colombil pequeñito a este ha sido un largo recorrido con alegrías, tristezas, sinsabores, ha tenido todo seguramente la vida, pero cuando vos haces un repaso de estos años, hermano, sos tan viejo, digo, estás llegando a los 80. 51, Estás pegando el 80, 84, no más que no. Era.
También, bueno, yo, a mi hija me dice, mi hija, papá está hecho que te asiste, yo me pero si vos trabajaras 16 horas por día, estaría en estas desde condiciones. muchos años, tendría como 102 años más o Claro. menos. Pero se hace un repaso de ese largo camino de trabajo. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la ves vos? La verdad, hasta acá yo no tengo más que palabras de agradecimiento para con mi persona. Si fuese egoísta y pensara únicamente en mí, de aquel chico que salió a vender el diario un día a conocer Viedma y pudo recoger la gente que hoy te saluda por la calle o esos amigos que encontrás en la vida que nos ayudaron a estar en donde estamos, la verdad que yo no puedo protestar, o sea, soy una persona plenamente feliz. Y cada etapa ha tenido su aspecto positivo. Sí, pero súper positivo, o sea, tener con tus hijos, a ver, la peor etapa de mi vida creo que fue perder a mi hermana y ahí fue como que uno hace Un un clic. quiebre. ¿Viste? Porque decís, a ver, esto no es verdad, no es mentira esto de que uno trabaja 16 horas por día y no desde ahora. ¿Viste? Vos haces un clic y decís, ¿para qué? En ese momento fue muy triste y muy feo porque decís, yo me replanteé muchas veces, ¿para qué o por qué? ¿Y qué pasó o qué hicimos mal? ¿Viste? Y después cuando yo miro a mi sobrino, que tiene la misma edad de mi hijo, ahí te cae un poquito la ficha, mi sobrino va a ser papá también ahora. Y vos decís, no es que hiciste algo mal, es capaz que de tan buena que bondadosa que ha sido mi hermana acá, que seguramente necesitaban ayuda allá arriba y allá está. Pero también te dejó, o me dejó a mí en particular, una enseñanza muy, muy rica. Y ahí fue donde hice por ahí un clic, aprendí a pegarme un poquito más a mis hijos. Aprendí a ser un poquito más de corazón, ablandar un poquito más el corazón. Una persona bastante dura, criada así como lo que hablábamos hoy de mi papá y demás. De la misma manera ha sido con mis hijos, por lo menos con los más grandes. Ya los más chicos, ya medio que te dan vuelta en el aire, pero hasta acá no tengo por qué protestar más que palabras de agradecimiento para los amigos, para la gente que me conoce. Para vos, para toda mi familia, y muy feliz de estar donde estamos, la verdad, muy feliz. ¿Y cómo el Colombia el pibito? ¿Era revoltoso? ¿Andaba siendo lío? ¿Rinraje? Eso era lo menos, Lo era, menos. mira, por eso nosotros teníamos, teníamos una casa que, bueno, mi papá, como era plomero, había cruzado una manguera por arriba porque no teníamos tanque de agua, ¿viste? En pleno verano. El colombino alto que te está hablando corta la manguera del agua y era el bombero loco desde arriba de la casa Claro. mojando a todo el que pasaban hasta que llegó mi papá, el bombero loco, ¿sabe cómo me quedó la manguera? Tengo la manguera marcada en la espalda, ¿no? Y el rinraje sí, era ¿Vos te crees en la Santa Clara? Sí. Barrio Santa Clara y sí. ¿Naciste en Viedma? Nací en Viedma, Ajá. me crié en el barrio Santa Clara, hoy vivo en el barrio San Martín. Pero esas cosas lindas que te da la calle, podríamos estar hablando todo el día, Sí, pero seguro. son tan lindas, son vivencias tan lindas. Porque nosotros a veces no es que pedimos para comer, pero viste que a vos te ven medio negrito, o sea, negrito bastante, caminando en la calle, viste medio impresentable, y decís, ¿qué hago para comer? Yo llegaba a mi casa sin hambre. Claro. O sea, yo comía en la calle, pero el mejor restaurante. Seguro. ¿Viste? Y también eso te va enseñando, te ¿No te va. pasa que tu mujer te dice que venís a poner límites ahora que cuando eras chico eras revoltoso? ¿No te pasan esa factura, no? La que más me dice por ahí es mi mamá, ¿viste? Claro. Mi mamá o mi papá, capaz, ¿viste? Yo era muy revoltoso, era. Todavía tengo los maestros de la escuela primaria, como Nelda Tolosa, por ejemplo, o Miguel Nech, que se deben acordar de. Yo era hiper revoltoso. Yo tenía tres hojas en la carpeta, pero te podía dar cualquier prueba con esas tres hojas. Claro. Siempre tuve la capacidad de retener mucho lo que charlaban. No sé, viste de lo poquito que me quedaba, te hacía 2 horas un discurso, te hablaba de eso, ¿viste? Era muy sanatero. Entonces,
en el colegio no nos iba mal. Está bien. Bueno, Walter, la verdad que gracias por venir, gracias por bueno, el vínculo que hemos creado en estos años y queríamos bueno, buscarte un poco el lado B de tu historia. Creo que has charlado con muchos colegas, pero bueno, siempre algo nuevo que no puedes sacar. Es la primera vez que hablamos, Raúl. O sea, que hablamos en así, hablamos cada día. Que me hagas un reportaje, ¿cierto? Es la primera vez que hablamos. La verdad, yo también estaba muy ansioso, muy nervioso, porque pues, no me daba por ahí para preguntarte, ¿de qué vamos a hablar? Y, bueno, le digo a Karen, ¿de qué? Y dice, no, tengo ni idea. Pero, bueno, acá estamos, muy a gusto, muy. Muchas gracias, felicitarte por este nuevo emprendimiento de este programa. Vos sos un gran innovador en esto de las noticias, así que seguramente te va a ir muy bien. Muchas gracias por todo ese acompañamiento incondicional que tenés para conmigo y para con mi familia, más allá de la firma, ¿no? O sea, seguro. Que hemos logrado este vínculo de amistad que se valore mucho. Debo decirte lo último para cerrar, que esto es lo único que he hecho, he tratado de construir un afecto para ver si por lo menos el año que viene me invitas a tu cumpleaños. Sabes, Raúl, que con eso has creado un conflicto. Un conflicto, claro. Familiar. Bueno, vamos a felicitar y a saludar obviamente a la jefa que ha permitido que hoy esté acá. Claro, que te autorizó. Me autorizó la jefa hoy estar acá, que le vamos a dar las gracias, obviamente, ¿no? Ya será el tiempo que la sentemos acá también para ver su lado B. La verdad que le vendría muy bien. Walter, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Bueno, así pasó mano a mano hoy con Walter Colombil. El viernes que viene a las 19 tendremos aquí seguramente centrado a otro invitado que podrá ser, como dije antes, del empresariado, de la política, el gremialismo y, por qué no, un vecino común de la calle que tenga algo para contar. Gracias a Funes Producciones, que está acompañándonos con toda la logística técnica de este programa y de tantas otras cosas aquí en Mapuchito Noticias. Gracias por todo. ¿Listo? Bueno, no puede ser.